Señores, el día de hoy nos encontramos reunidos para consolidar la entrega de un lote de 42 camionetas pick-up 4x4 a nuestro Ejército del Perú por parte de la Presidencia de la República, las mismas que servirán para incrementar la capacidad operativa de los elementos orgánicos del Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. A continuación, palabras del señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa. Señor presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, señor comandante general del Ejército, señores generales, señores oficiales, damas y caballeros. Es sumamente grato participar en esta sencilla y significativa ceremonia en la cual el gobierno, continuando con su impulso de apoyo a la zona del Brain, hace entrega al ejército de 42 camionetas que servirán para transportar al personal que viene cumpliendo heroicas labores en la zona del Brain. Sin duda alguna, la logística es fundamental para poder enfrentar al terrorismo y al narcotráfico. Y en ese sentido, como se ha señalado continuamente, el gobierno no escatimará esfuerzos ni recursos económicos para dotar a las Fuerzas Armadas para que cumplan adecuadamente con el rol constitucional de defender los principios democráticos y las libertades en esa zona donde actúa el narcoterrorismo. De estas 42 camionetas que hoy día entregamos al Ejército, 19 irán a la zona de Ayacucho, Pichari-Huanta, 2 a La Merced y Chanchamayo, 11 a La Convención y 10 a Junín y Huancavelica. Estamos seguros que los miembros del Ejército utilizarán y preservarán estas maquinarias que se les entregan con el objetivo de cumplir la importante misión que desarrollan. Valga esta oportunidad también, señor presidente, para precisar que todas las adquisiciones que desarrolla el gobierno están dentro de los alcances de la Constitución y la ley. Por esa razón, hago propicia esta oportunidad para invitar a todas las personas a que accedan a los portales del Estado en donde se consignan las contrataciones que hace el sector defensa. Estoy absolutamente seguro que la política de lucha contra la corrupción que, en la cual está empeñada el gobierno, señor presidente, parte del principio de transparencia y cumplimiento de la ley en el proceso de adquisiciones. Por esa razón, aquellos que piensan que estamos comprando lapiceros, equipos de oficina, mediante mecanismos al margen de la ley, los invito a que accedan, repito, al portal de contrataciones del Estado y puedan constatar que el sector defensa viene cumpliendo con las adquisiciones conforme a ley. Ahora, señor presidente, procederemos a la entrega de las maquinarias a los efectivos del Ejército. Muchas gracias. A continuación, el señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República, hará entrega de las llaves de una camioneta al suboficial de primera, Richard Villanueva Bravo, de la Brigada Contraterrorista La Convención número 33, con lo cual se materializa la entrega de estas camionetas al Comando Especial del Brain. Gracias, señor presidente.
Para dar por finalizada esta ceremonia, se realizará el desplazamiento de las camionetas rumbo al Brain. Estas camionetas están haciendo en estos instantes la camioneta rumbo al Brain. Estas camionetas que hoy recibimos permitirán incrementar la capacidad operativa de las unidades a las que serán asignadas, así como brindarán las garantías necesarias para su buen empleo, contribuyendo a promover la participación del Ejército del Perú en beneficio de las zonas declaradas en estado de emergencia, lo cual permitirá a la vez consolidar la política de pacificación e inclusión social que el país tanto lo necesita. Ayacucho, Irán, 19 de estas camionetas, a la Merced, Chanchamayo, 2, a la Convención, 11, a Junín, Huancavelica, 10 camionetas. La adquisición de estas camionetas se realizó por encargo del Ministerio de Defensa al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco del proyecto Apoyo a la Modernización y Fortalecimiento de Capacidades del Ministerio de Defensa. La entrega de estos vehículos guarda relación con el decreto legislativo número 1142 de diciembre de 2012, ley de bases para la modernización de las Fuerzas Armadas, por lo que este equipamiento permitirá a las unidades que operan en el Comando Especial del Brain contar con vehículos nuevos que posibiliten un rápido y seguro desplazamiento del personal y medios en dicha región. Es pertinente mencionar que hasta hoy las unidades del Comando Especial del Brain no contaban con este tipo de vehículos en la cantidad suficiente para el cumplimiento de su misión. En tal sentido, el Estado peruano, en un esfuerzo importante, asignó los recursos necesarios para la adquisición de 42 camionetas pick-up 4x4, cuyo costo asciende a 4.725.944 soles.
Reiteramos que estas camionetas permitirán incrementar la capacidad operativa de las unidades a las que serán asignadas, así como brindarán las garantías necesarias para su buen empleo, contribuyendo a promover la participación del Ejército del Perú en beneficio de las zonas declaradas en estado de emergencia, lo cual permitirá a la vez consolidar la política de pacificación e inclusión social que el país tanto lo necesita. La entrada de estas camionetas va a permitir darle mayor comodidad para el desplazamiento administrativo de las unidades que están empeñadas en el BRAEM. Y creo que esta actitud que veo de la prensa hoy día, que han venido temprano, muchos sin desayunar, para estar aquí presentes, los exhorto a que sigan así para contribuir al esfuerzo de las fuerzas, ¿no? Porque en la lucha por la seguridad contra los remanentes terroristas del BRAEM, es importante también el apoyo de la prensa, que no solo le entrevisten a Gabriel. Muchas gracias.